¿Cómo están, aventureros? Acompáñenme a dar un recorrido de tres ciudades de Italia: Positano, Sorrento y Pompeya. Así que si les gusta este tipo de contenido, suscríbanse y denle like a este video. Contratamos un tour que visitaba tres ciudades de Italia en un día: Positano, Sorrento y Pompeya. Positano es una ciudad ubicada en la región de Campania, en el sur de Italia, situada en un acantilado de la costa amalfitana a unos 40 kilómetros de Nápoles. Es un famoso destino vacacional por su playa de piedras, sus casas, calles empinadas, sus tiendas de ropas, cafés y restaurantes. La iglesia de Santa María Asunta es uno de los edificios icónicos de la ciudad de Positano. Esta iglesia, con su distintiva cúpula, es fácilmente reconocible y se encuentra en el corazón de la ciudad. La iglesia fue construida en el siglo XIII, que combina elementos de estilo románico, gótico y barroco. En la capilla que se encuentra al lado de la iglesia, visitamos una exposición de figuras de la Natividad, ya que la ciudad, en diciembre, ponen varias representaciones del nacimiento de Jesús en las paredes de la montaña. No nos podíamos olvidar de visitar la playa principal, que es la Marina Grande, que es una de las más famosas de la costa amalfitana. Muchas de las tiendas venden productos enfocados en el limón, ya que es un producto que se cosecha mucho por esa área de la costa amalfitana. Sorrento es una ciudad costera famosa por sus vistas panorámicas al Golfo de Nápoles, situado sobre acantilados. Nos detuvimos en el Grand Hotel Europa Palace, en la costa, para comer y tener una increíble vista hacia la ciudad de Nápoles y el Monte Vesubio.
Después tuvimos un rato libre para explorar y conocer un poco más la ciudad. Antes de nuestro recorrido de las ruinas de Pompeya, visitamos un taller de camafeos, que son representaciones artísticas talladas en conchas de mar. Pompeya fue una ciudad de la antigua Roma que quedó sepultada por la erupción del Monte Vesubio en el año 79 d.C. Las ruinas de esta antigua ciudad son bastante extensas. Debido a su preservación, aún es posible visitar los edificios como sus templos, el foro, las termas y algunas casas. Detrás de estas puertas era donde se encontraban las celdas de los gladiadores. Estas enormes piedras se utilizaban para cruzar la calle, ya que estos canales funcionaban como desagüe. En las noches se dejaba fluir el agua para que se llevara todo lo sucio. Thank you.
Dentro del recorrido pudimos ver los restos de un ciudadano que quedó atrapado por las cenizas, y cuando su cuerpo se descompuso, solo quedó su molde, y este fue rellenado y es el cuerpo que podemos ver hoy en día. La ciudad está tan bien preservada que aún podemos ver algunos pedazos del piso original, mosaicos y pozos de agua. Bueno, aventureros, gracias por acompañarme en esta gran aventura. No olviden de suscribirse para nuevo contenido de viajes y nos vemos en el próximo video.